No, no, porque no paran de aparecer. Fíjense que aquí he decidido ir por la izquierda. Igualmente ha aparecido más policía. Cuidado con este. Mira, 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 mira. Es que no puede ser, tío. Es imposible. ¿Cómo escapas? Mira, ya me han atrapado. Es que fíjense la cantidad de policías que aparecen. Desde pequeño siempre fui un fan absoluto de la saga de Need for Speed y me jugué casi todos los títulos de aquella época, tanto el Need for Speed Underground, Underground 2, también pues el Undercover y otros títulos, pero sobre todo uno de los que más me impactó, ya digo cuando era pequeño, fue el Need for Speed Most Wanted. Sé que es un juego muy querido por gran parte de la comunidad y yo en especial le tengo gran cariño porque sí que recuerdo de aquella época, pues tal vez tendría 8 o 9 años, una cosa así. Sí que recuerdo que era de los pocos juegos que realmente, bueno, la cámara se mete dentro del coche por ningún... Del juego, pero se trata de un mod que lo que nos permite es tener persecuciones un poco al estilo de Most Wanted, ¿vale? Con barreras policiales, con el minimapa en el cual, si, por aquellos que recuerden, salían los iconos de policía como iluminados. Es decir, tiene bastantes cosas e incluso tiene también, por ejemplo, niveles de persecución y, bueno, dentro de este modo tenemos una misión la cual va a consistir en escapar de la policía. Como siempre, ya saben, si les gustan más este tipo de vídeos, pueden dejarme un buen like, suscribirse al canal y también comentarme qué les ha parecido. Y bueno, antes de comenzar con el gameplay, me gustaría también recordar que, por supuesto, en la descripción de este vídeo tienen el enlace a este mod de Need for Speed Most Wanted. Y lo que vamos a hacer va a ser darle a la M para buscar la misión en concreto, que de hecho está justamente aquí al lado. Y si bajamos un poquito por aquí, veremos que nos aparece Velasco Most Wanted, ¿vale? Esta es la misión que nosotros queremos elegir. Entonces le vamos a dar que, bueno, vamos a ponerle la ruta como que se le va muy, muy fácilmente de la parte trasera. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos en esta misión. Voy a probarlo un poco, solo lo he probado simplemente para comprobar que funciona, pero realmente no he llegado a jugar demasiado. Así que vamos a darle aquí a ver detalles y como ven, vale, como ven nos pone aquí la misión, nos pone también un poco el nivel de persecución con el que nosotros queremos empezar. Y bueno, vamos a darle a iniciar, vamos a ver qué tal. Como ven, se nos pone esta interfaz bastante chula. Vamos a ir saliendo ya rápido. Tenemos arriba la recompensa por la que se paga por nosotros ahora mismo, el tiempo. Tenemos también como una especie de crédito. Y como ven, por aquí ya nos ponen el primer bloqueo policial. Hay que tener también mucho cuidado porque, bueno, esto al final no es Need for Speed, chicos. Esto es BMG. Y cualquier pequeño error que cometamos, pues nos puede salir muy, muy caro. Ven también en la parte de abajo que justamente tenemos una barra con lo que sería el arresto y el escape. Como ven, hay muchísimos policías, ¿eh? ¡Qué locura, tú! Y mira, fíjense en el mapa abajo, ¿no? Como nos salen las flechitas ahí de persecución. De momento no parecen estar tampoco muy agresivos los policías. Voy a intentar evadir por aquí. Creo que puede ser una buena ruta. A ver si pillo lo que sería la autopista al final. Bueno, cómo desliza el coche. Mira, mira la cantidad de policías que se nos vienen por aquí. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado, por aquí tenemos otro bloqueo, que lo vamos a sortear sin problemas. Como ven, aparecen muchísimos coches. O sea, esto no es como cualquier otra misión normal de BMG. Y aparte, sobre todo, porque nos ponen también bloqueos. Aparte, muchísimos bloqueos de policía. Y de momento, que la verdad que todo parece que ir bastante bien. Cuidado con los policías que nos van viniendo a orar por aquí. Vale, de momento sin mucho problema. Aquí un Sunburst en medio del túnel. La verdad que hasta parece, bueno, me parece increíble, ¿no? La cantidad de policías que nos pueden llegar a poner. Y, vale, parece que ese pequeño toque con la pared... No te puedo creer. Creo que ese pequeño toque nos ha fastidiado bastante. De momento, pues tenemos un bounty de 10.000. Sería como la recompensa, ¿no? Que se paga por nosotros ahora mismo. La verdad, desconozco exactamente si... o sea, dónde tenemos como el... Ah, bueno, el nivel de persecución, perdón, está justo en el minimapa. Pero desconozco si se puede llegar a más. Porque, bueno, lo que ponía en la misión es que era como 3, ¿no? El máximo.
Entonces, como digo, desconozco si a lo mejor podríamos probar a ponerlo en nivel 5 o algo así y va a ser de una forma distinta. Por cierto, también veo como el mapa en esta zona es así como un poco de color verde. No sé exactamente a qué se refiere, pero bueno. De momento iba a decir que la policía no está dando mucha guerra, pero bien es cierto que tampoco estamos pudiendo evadir, ¿eh? Y esto, la verdad, ahora mismo me preocupa entre eso y que... Y que la dirección del coche está bastante rota. Vamos a ver qué tal nos sale, ¿eh? Es complicado, por lo que estoy viendo, escapar, ¿eh? Ven que se pone la barrita un poco en verde cuando me alejo, pero... Uf, mucho me temo que esta no va a ser la partida, ¿eh? Vamos a tener que empezar la misión seguramente de nuevo. Porque... Uf, que lo veo... No puedo manejar ahora mismo. Ven como estoy girando, pero la dirección está completamente rota. Así que bueno, creo que vamos a empezar esta. O sea, vamos a empezar otra porque aquí ahora mismo no puedo hacer nada. Fíjense que ya me han atrapado. No puedo prácticamente moverme. Y nos ponen aquí una pantalla busted, ¿no? Como que te han atrapado, la verdad. Muy chulo. Y esta es la sorpresa que les decía que nos aparece como al final. Es una especie de... Bueno, una especie de resumen con todas las estadísticas. ¿Cómo realmente puedes escapar de la policía si constantemente... están apareciendo, ¿no? Porque no paran de aparecer. Fíjense que aquí he decidido ir por la izquierda. Igualmente ha aparecido más policía. Cuidado con este. Mira. Es que no puede ser, tío. Es imposible. ¿Cómo escapas? Mira, ya me han atrapado. Es que fíjense la cantidad de policías que aparecen. Pero de hecho en este caso tenemos que ir por aquí. Así que no nos ha venido ni tan mal. Vale, eso ha sido un poco más culpa mía, que he perdido el control. ¿Podremos escapar? ¿O vendrá un policía a reventarnos? Vale, en esta nos salvamos. Rápidamente, Madre mía, no sé cómo he hecho eso. Vale. Ok, no. Uff, es que ya está, tío. Es que ya... Uy, qué buena nos había salido esa sin casi ni pensarlo, ¿eh? Un poco aleatorio. Vale, creo que para entrar al canal era por... Nah, es que ya no gira el coche, tío. Es que es muy complicado, chico. No tiene sentido esto, mira. Oye, a lo mejor me han puesto la rueda bien, ¿eh? No creo, ¿no? Nah, qué va. Esto ni gira. Exacto, aquí a la derecha. Vamos a ver si por aquí va bien, ¿vale? Y no siguen apareciendo policías. Vamos a ver exactamente qué ocurre. Vale, espero no haber dañado mucho el coche ahí. Vale, parece que bien, ¿no? O sea, hay un policía solo, pero podemos ir bastante rápido. Cuidado de no caer en el agua también, sobre todo. Vale, por aquí aparece otro policía. Parece que no aparecen muchos aquí, ¿no? O al menos de momento están apareciendo en el otro lado. Pero claro, debe llegar a un punto... Uy, vale, aquí se nos acaba aquí exactamente, no recuerdo. Claro, es que aquí nos metemos en... como en otra zona. ¿Habrá policías por detrás? No lo sé, la verdad. Tampoco tengo claro qué pasa si nos metemos en el agua, si realmente se daña el coche. No, por favor. Vale, mientras la dirección esté bien... Vale, sí que nos podemos meter en el agua, perfecto, vale. Todo ok. Por aquí podemos ir a la derecha, creo que sí. Vale, guay. Vamos a ver qué pasa. Aquí no creo que puedan aparecer, ¿no? O sea, sería ya bastante extraño, tío, que estuviera aquí la policía. Vale, creo que no, ¿eh? Creo que no. De momento, al menos, no parece. Es buena esta, ¿eh, chicos? Es buena. A ver. ¿Nos quedamos aquí? Vale, no. Aparece uno por ahí. No, ya viene otro policía. Oye, pero de verdad. ¿Pero cómo es esto posible? A ver, vamos a intentar meternos en autopista. Si mal no recuerdo... Creo que tenemos que seguramente doblar aquí. Vale, cuidado con este. Perfecto, se va por ahí. Vamos a meternos por aquí, ¿vale? A ver qué pasa. Cuidado. Vale, uff, qué cerca ha estado eso. Mira qué guapo, ¿eh? Eso sí, la hostia que nos vamos a meter. Como no veamos exactamente por dónde nos vamos. Bueno, qué guapo, ¿eh? Eso sí, como nos encontremos un bloqueo aquí, vamos a flipar, ¿eh? También te digo. Por eso voy como un poco con miedo. Quiero ponerme la de capó. Esta de aquí. Esa está guapa. Vale, lo único que se me ocurría a mí es que tal vez en la autopista, al tener más velocidad, pues pudiéramos rebasarlos así con... ¡No te creo! Es que soy muy tonto. Debería haber escogido el otro camino. Bueno, ahora sí que tenemos la dirección bastante... No, es que ya no podemos hacer mucho. Nada, chicos, nos han pillado de nuevo. Nos han pillado de nuevo. Por cierto, algo que aún no había comentado... Y que me he dado cuenta es que puedes reparar el coche cuando pasas por una gasolinera. Por ejemplo, tienes el coche así, súper dañado. Y aunque no te lo indique en el mapa, si tú te paras por aquí, ¿vale?
ves que el coche se repara automáticamente. Bueno, la policía nos sigue molestando hasta dentro de lo que sería este punto, que de hecho nos van a arrestar. Uy, casi nos arrestan, ¿eh? A ver, ¿puedo reparar de nuevo? Bueno, tú, es que la policía es súper agresiva, ¿eh? Vale, chicos, se me ha ocurrido esta vez intentarnos ir por el puente que va hacia la otra zona de bueno, a la otra isla, ¿no? De que tiene este mapa de West Coast. Y de momento parece que va bastante bien. Como ves, la barra verde de huida que está justamente por la mitad. Aquí nos vamos a encontrar otro policía que se va a resetear. Sí, ahí está, se resetea. Bah, pero es que me vienen por ahí muchísimos. Me vienen muchos, muchos, muchos. Vale, de momento ninguno me golpea. Todos siguen de... me acaban de quitar la rueda. No te puedo creer. No te puedo creer. Qué va, tío. Mi idea era como tal vez ir por esta zona. No sé, escaparnos a lo mejor por una zona de campo, ¿no? Un poco al estilo GTA, pero bueno, ya ven que me han quitado una rueda y la verdad ha sido bastante complicado. Sí que me gustaría que me dejaran en los comentarios si de verdad, pues bueno, ustedes han probado este mod o si lo van a probar y realmente si consiguen escapar de la policía o huir de ella, porque yo, por lo menos por el momento, la verdad que no lo he conseguido. No sé si hay algún truco, alguna zona que está, pues no sé, escondida del mapa en la cual tú puedas quedarte ahí y que sabes que no van a aparecer más policías. Pero yo, de momento, la verdad que he intentado todo. He ido por la autopista, he ido por el canal. Pues parece que la policía igualmente sigue apareciendo en cualquier sitio que pruebes. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo, de este, pues, una pequeña review, un poco un gameplay de este mod de Most Wanted. Como siempre digo, dejen un buen like si les ha gustado el vídeo y también suscríbanse para aquellos que son nuevos por el canal. Y nada más, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.